cariño. Algunos, como esta meta, Petón Sevillano, los enviarmas, nosotros somos los pichas, ¿vale? La gente de Cádiz, los pichas. Bueno, a la gente de Galicia, a la gente de todos lados, le agradecemos que estén aquí con nosotros. Ya llevamos 20 años, que no es un día ni dos, son 20 años los que hemos estado en esta caseta, en la otra, en la otra, en la puerta de los Alpirri, en fin, en un montón de sitios. Y al final siempre ha salido bien, porque no va a salir bien hoy. Hoy también va a salir bien y espero que todas las personas a las que la van a premiar pues se sientan contentos y orgullosos, porque no es fácil. Después de muchos años, algunos ya han sido premiados, pero otros no. Y este año, la peña de los novillos, está aquí el capi, el capitán, aquí el presidente, aquí el capitán, ha querido que estas personas que voy a nombrar sean los homenajeados, los que reciban estos premios tan bonitos, que aunque son toros, pero nosotros somos una peña deportiva, que es curioso. Y pasamos de novillo a toro. Y los que voy a nombrar este año pues ya son toros. En primer lugar, primer premio, digamos, el primero va a ser Figuereo. Por favor, Figuereo. Entrega Juan Manuel Monte. A ver, Figuereo, ¿por dónde anda? Estaba aquí, ¿no? Figuereo, ¿está o no está? Bueno, pues empezamos bien. Bueno, pues seguimos. Pepe, déjame ahí, por si llega más tarde. El segundo es Jesús el Gallego, por favor. ¿Tampoco está o qué? Aquí está Jesús, que lo va a recibir de mano de Manolo Velica. Manolo Velica. Enhorabuena, un fuerte aplauso para él, hombre. Se lo merece. Ya eres toro, ¿eh? Ya ha pasado la... Bien, seguimos adelante. Y el tercero va a ser para Máximo. Máximo, ¿por dónde anda? A ver, Máximo. Entrega el Pirri. Ahí está, un catalán, afincado en Rota. Por eso decía yo antes que aquí hay sitio para todo el mundo. ¡Enhorabuena! Bueno, Figuereo, que estaba despistado, aparece ahora. Venga, Figuereo, vámonos. Entrega Juan Manuel Monte. Vamos con el cuarto de la tarde. La corrida está que no vea. Maravillosa. El cuarto de la tarde es Antonio Verano. Vámonos, que nos vamos. Entrega Juan Macías. Es una sorpresa para él porque se esperaba que viniera Felipe VI, pero no ha podido venir, tío. Ha tenido Gambi. Y ahora siempre se dice, y los demás me van a perdonar, que los sextos toros siempre son mejores que los demás, no sé por qué. Porque cierra la plaza, porque hace que la faena del torero sea mejor. Y este año, pues tenemos que decir con mucho orgullo, con mucha satisfacción, que le vamos a entregar en premio el sexto a una persona que lo hace todo por esta peña y que lo hace todo por los roteños de Rota. Él es americano, él se llama Jaime. ¡Jaime el americano! Entrega Juan Carlos. Juan Carlos. Enhorabuena a los seis socios que este año pues ya han pasado a mejor vida. Ahora están de puta madre ya porque ya no son novillos, ya son toros. Y como decía yo anteriormente, esta peña es deportiva y como cada año queremos poner también la labor
de los futbolistas de nuestro pueblo, de los chavales de nuestro pueblo. Con suegra ha venido. Con suegra, por favor, ha venido. No ha venido, ¿no? Bueno, pues como decía, esta peña es deportiva y por tanto queremos premiar también el amor de los chavales de la cantera de los equipos de Rota, de la Unión Deportiva Rodeña y del Club Deportivo Rota. Nos hemos fijado en las categorías infantiles porque siempre ustedes recuerdan que el trofeo de esta persona que está aquí, de José Antonio del Rozo, lo jugaban los infantiles y por tanto queremos premiarlo también a ellos. Jugador infantil de la Unión Deportiva Roteña, Francisco Javier Pacheco, por favor. Entrega Antonio Caballero. Antonio Caballero. Jugador más regular de la Unión Deportiva Roteña en categoría de infantiles, un monstruo. Ahora vamos con otro monstruo, con el jugador infantil del Club Deportivo Rota, que también ha sido el más regular. Cristian Soto, por favor. Entrega Rafael López. Enhorabuena a todos, enhorabuena. Bueno, entramos en una faceta un poquito más complicada. Ustedes saben, por favor, que estábamos de muerte, estábamos bien. Vamos a continuar, que queda poquito. Vamos a seguir estando bien, por favor. Gracias, muchas gracias. Vamos a distinguir, como cada año distinguimos a una de las parcelas de nuestro pueblo que hacen una magnífica colaboración con todo. Se preocupan porque nuestro pueblo en muchos lugares quede como tiene que quedar, perfectamente bien. En este caso son las casetas de feria. Y no podíamos olvidarnos de una que es la más antigua, la primera de Rota. Antes estaban los chorizos, los formidables, pero después surgió allá en el Lejío. Algunos de los que hay aquí recordará que estuvieron en esa feria, en la zona del Lejío. Nacía la Peña de la Amistad. Por favor, el vato rayito, ¿eh? Nacía la Peña de la Amistad. Allí de la mano de Pepe Largo ponía una caseta fija, tiempo fija, una caseta portátil, y al ladito ponía un módulo que era la Peña de la Amistad. Eso, de ahí pasamos a, creo que fue a la Avenida Diputación, o la Avenida Príncipe, después cerca del cementerio. Eso era en el año 1975. Otra peña, y hasta ahora perdura y dura, y va, dentro de muy poquito, pues va a cumplir 50 años, casi nada, haciendo cosas buenas por la Feria de Rota y por Rota. Otras peñas de las que premiamos hoy, como la Unión Deportiva Roteña, pues bueno, tiene uno de los galardones más importantes de nuestro pueblo, como son los Roteñistas, cerca de 40 años ya entregando estos premios a las personas que se lo merecen en distintas facetas, cultural, social y deportivo. A esto también, años después, se unió la Peña Club Deportivo Rota, que también hace los calabazos de oro, otra edición magnífica y otro éxito para el pueblo de Rota, que sin lugar a dudas premia lo que hacen las personas en nuestro pueblo, perdón. Y otras peñas que han estado ahí, que están ahí, que siguen dándole realce a la feria y que lo hacen perfectamente bien. Por tanto, a todas ellas, la peña Los Novillos de Rota, la peña que capitanea aquí este muchacho que está aquí al ladito, ¿ha salido bien o mal, Pepe? Bien, bien, ha salido bien, dice Pepe. Es que me he basado y si lo hacía malamente. Entonces, vamos a empezar por los primeros, vamos a empezar por allí. Y la primera que vamos a entregar es a los funcionarios, a María de los Reyes, la presidenta. La entrega Paco Domínguez, por favor. María de los Reyes. Gómez, María de los Reyes Gómez. Está por aquí. Ahí está ella. Enhorabuena por lo que hace por tu pueblo. Enhorabuena. Fuerte aplauso para ella. Vámonos. Seguimos entrando a la feria, seguimos para acá, entrando a la feria,
Y la segunda que vemos es la Peña Club Deportivo Rota, que se fundó en el año 73, 74, pero en fin, que aquí está. Y aquí estamos nosotros divirtiéndonos con ella. Se le va a entregar a Francisco Peña para ver que es su presidente, y lo hace José María Gómez Pipa. ¿Qué decir de la Peña del Taxi? Una peña antigua con solera y con arte. Una peña que los viernes de feria era todo una maravilla. Ver cómo allí se divertían los taxistas. Así que como entonces el autobús iba andando porque los taxistas estaban todos de feria. Y ahí estaba Ramón Carito, con esos arranques impresionantes de viernes de feria. Peña del Taxi, señor Santos, presidente, lo entrega Juan José Pizzi. Juan José. ¡José! A ver dónde estamos, José. Está en la cocina, el hombre. Está ahí. No, ya viene, ya viene. Y seguimos andando por la feria y un poquito más adelante nos encontramos una peña muy simpática. Una peña que tiene muchos socios nuevos, muchísimos, y que hacen, bueno, que la feria sea un poquito mejor cada año. Ellos son la Peña Linense. Llamamos a Alfredo, al Pillayo, pero me parece que no está por aquí. Si hay algún socio, por favor, es hacer que lo recoja. ¿Algún socio de la Peña Linense? Por ejemplo, don Antonio, ahí el chato, ahí. ¡Vale! Entrega a Isidoro, Isidoro. ¡Isidoro! ¡Está dormido, hombre! ¡Ahí, muy bien! Seguimos más para adelante y nos encontramos una peña con mucha tolera. Yo decía que era desde el año 1972, también estuvo en la Avenida de la Diputación y en muchos sitios haciendo ferias. Ellos son los que entregan los loteguistas del año, un premio prestigioso para todo aquel que tenga la suerte de tenerlo. Hablamos de la Unión Deportiva Rotella, Peña Unión Deportiva Rotella. Juan Reales, que lo he visto entrar por ahí, por favor. Juan Reales, está por ahí. Entrega Ricardo Castellano. Ricardo, hasta aquí. Y como decíamos, la peña más antigua de Rota, una peña que a muchos jóvenes lo hizo disfrutar, incluso algunos lo hicieron echarse novia. Decía antes que empezaron en el Lejío, la peña de la amistad, mucho arte, mucha clase, y sigue ahí, casi al cumplir 50 años, trabajando, peleando y sufriendo por Rota. José María Corbeto, tu presidente, por favor, entrega al capitán Pérez. Esperemos que todo lo ponga en un lugar que se vea, ¿eh? Que cuando estemos en la feria se vea, ¿eh? Esperemos. Bueno, y como siempre, en estos actos hay siempre sorpresas. Hace poquitos días
y es muy triste, pero bueno, es así. Nuestro país, España, quedaba eliminada prácticamente, hemos hecho el ridículo, pero tampoco hay que echarse en cara porque nos hemos llevado 6 años vacilando, o sea, somos los campeones de todo. Este año las cosas no salen bien. Y uno de los partidos, por favor, que queda poquito, que se disputaba amistoso últimamente, era la Baila Nuevo en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, el que sale el Betis que te fastidia, vamos, en el Sánchez Pizjuán. Y José Pizjuán nos hizo un viaje perfecto, un viaje con muchísima gente, con bandera, con camiseta, con Coca-Cola, sobre todo había cerveza y cubata, con Coca-Cola, con Fanta, mucha gente, muchos niños, aquello fue precioso. Y por tanto, las personas que estuvieron allí con él quieren hacerle un detalle. Juan José Pirri, por favor, te van a entregar una plaquita en recuerdo de ese viaje. Te la va a entregar Manolo Velica. Pero simplemente la alegría que le dio a tantos chiquillos esa tarde, eso no hay dinero aunque pagarlo. Y lo único que te digo, que hacer lo que tú has hecho con la edad que tú tienes, hay que tener lo que tienen los tíos. Muchas gracias y por favor no cambie, ¿vale? Un fuerte aplauso para Pirri, para Juanjo, que hizo feliz a muchos niños y eso siempre es bonito. Y yo lo mejor también. A don Juan José Niño Bernal, en agradecimiento por su desinteresada colaboración en el viaje a Sevilla, España, Bolivia, 30 del 5 de 2014. No lo cuenta, tripo de mi arma. Bueno, señores. Señores, que siga la fiesta. Que siga la fiesta y yo, por favor, pediría a todos los que se le han homenajeado, a todos, hablo de los socios y de las peñas, se acerquen aquí para hacer la foto de familia, para tenerla de recuerdo, para siempre. Por favor, a todos los homenajeados que se acerquen aquí. María de los Reyes. A ver, ¿dónde anda? Fuerte aplauso a Juan Macías. Gracias. El video de todos los Juan y la Juana, ¿vale? Que ya pronto. Gracias a ti, tío.